pero muy buenos días. Muchísimas gracias por esperarnos, por estar atentos. Y sí, arrancamos un poquito retrasaditos, pero aquí estamos como todos los días de lunes a viernes en las mañanas para compartir, aprender y disfrutar de un programa lleno de mucha variedad de cosas que seguramente les van a gustar y les van a interesar. Qué alegría volver a estar también acá en el set luego de que una gripa mira tres vueltas. Pero ya aquí estamos. Pero estás bien. Estamos melos. Ah, ok. Estamos melos. Muy bien. Entonces, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Bienvenidos a estas dos horas que están cargadas de mucha emoción, de mucha energía, que por supuesto estamos conectados y además que el clima nos permita también tener un muy buen programa porque vamos a tener excelentes invitados donde nos van a entregar muchas herramientas y por eso saludamos de una vez a Carolina González. Ella nos va a escuchar toda la cháchara de lo que vamos a tener el día de hoy. De una. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Por qué la tenemos a ella, Juanpa? Porque vamos a hablar de un tema que tiene bastante tela por cortar. Uno creería que no se da, pero sí se da. Y es la falta de deseo sexual en los hombres. Ya tocamos previamente el tema con la falta del deseo sexual en las mujeres, pero esta vez vamos a hablar entonces de la parte masculina. Así es. Y también vamos a tener, por supuesto, aquí en Mi Parque, Tu Casa, pues con todo el tema del COVID, venimos hablando de hacer muchas terapias, pues diferente para el tema de recuperación, para las personas que ya pasaron por COVID, por UCRI, por UCI y tienen que hacer una oxigenoterapia. ¿Qué significa eso? ¿Se puede hacer en casa? ¿Se tiene que ir a un lugar? ¿Qué ejercicios podemos hacer para prevenir, para fortalecer? Vamos a hablar de eso, por supuesto, con una profesional del tema. Así es, también les presentaremos los diferentes programas que hacen parte de nuestra programación y hoy tendremos al equipo de Un Programa de Opinión. Eso esperamos, pues, que estén con nosotros Juan Pablo y Germán y vamos a hablar entonces de qué se trata este programa y por qué es importante tener estos espacios de opinión dentro de nuestro canal. Me gusta eso y además porque hoy tuvimos la fortuna de que el gerente, estamos estrenando gerente en Telemedellín y por supuesto, él va a estar con nosotros también en contados minutos contando un poco y dándole esa bienvenida a estar aquí en Mi Parque, Tu Casa y a este canal tan hermoso que él como lo ha podido percibir, somos una familia, así que le damos la bienvenida a esta familia de la televisión pública de Telemedellín. Así que lo tendremos para que ustedes también lo conozcan. Todos lo estamos conociendo y lo recibimos con los brazos abiertos. Caro, ¿te gusta el guacamole? Sí, me encanta. ¿Qué tanto? Poquito, pero podemos probar. Poquito. En cambio, yo tengo una relación tan estrecha con el aguacate. Vos no te alcanzas a imaginar, Juanpa. Pero a uno le puede gustar, a mí me fascina, pero saber prepararlo. Ah, esto tiene su toque. Exactamente. Tiene su ciencia. ¿Y con qué combinarlo? Aunque yo le digo que el hummus y el guacamole yo lo combino con absolutamente todo. Entonces, me funciona. Hoy vamos a tener un hecho en Medellín. Compra local, es apoyo que estamos haciendo y por eso vamos a tener a esos emprendedores. Así es, y como somos un programa pet friendly, amigable con los animales, hoy vamos a aprender cómo se rescata un animal, porque muchas veces uno ve el perrito, el gatico callejero y uno dice, venga para acá, pero no le brinda las condiciones ni la atención adecuada, entonces vamos a aprender cómo rescatar estos animalitos. Así es, todo esto es lo que vamos a tener en Mi Parque, Tu Casa, aquí los invitamos de una vez a que se conecten con nosotros, nos quieren llamar. Mujeres, hombres, el tema que viene es supremamente interesante. Disminución del deseo sexual en los hombres. ¿Por qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Abrimos la línea telefónica 604-268-6030 para que usted se comunique con nosotros y haga todas las preguntas. Ay, Manuela, es que me da una pena pasar. Usted hace la pregunta y nosotros se la trasladamos a nuestra invitada. O me la zapean y yo la digo por usted. Exactamente. Muy bien, yo nos arranco. Vamos. Sí, arranco. Yo arranco, Manu, porque es que como hombre uno dice, bueno, pues normalmente uno gagué. Es el que se mantiene como... No, que ya me puso nerviosa con el tema. No, podríamos decir que muchos hombres somos los que normalmente tenemos ese deseo sexual activo, entonces cuesta pensar... Eso es lo que dicen los hombres. Exacto, eso es lo que es se que dice. Es que el hombre siempre está dispuesto, siempre está listo, es solamente que una caricia, que una cosa y para las que sea, y ya. Pero eso sí es así, la verdad, Juanpa. Yo creería que... Me encanta. Carolina, bienvenida, sexóloga Carolina González, ella es médica, sexóloga, una mujer apasionada por este tema y hoy nos viene a hablar precisamente de esto para educarnos. Totalmente, Manu, Juanpa, encantada de estar nuevamente aquí con ustedes y bueno, feliz compartiendo este tema porque hablamos mucho del deseo sexual en nosotras las mujeres y qué pasa cuando el hombre no tiene tantas ganas y partimos de esa base, Manu y Juanpa, que ahorita lo hablábamos de...
hay esta creencia social que el hombre siempre quiere, que el hombre siempre tiene que estar listo, que está preparado y que las que no queremos somos esas mujeres. Esa es una creencia bastante limitante, porque entonces cuando pasa que el hombre dice, no tengo tanto deseo, no quiero en ese momento, entonces se liga que tiene otra relación de pareja o que ya no ama a la pareja y como que está prohibido, ¿cierto? Como que socialmente no está permitido que los hombres digan no tengo deseo sexual, porque está ligado a muchas connotaciones negativas y eso hace que lo vivan como en silencio, que lo sufran, que no pidan ayuda o que cuando la pidan es porque está muy avanzado como su disminución del deseo y ya lleva mucho tiempo viviéndolo en soledad, en angustia, en tristeza. Entonces, vamos a desmitificar eso. A los hombres se les puede disminuir el deseo sexual. No es tan frecuente y tan común como la disminución del deseo sexual en nosotras las mujeres, sin embargo, sí pasa y sí es cierto y no significa necesariamente que tengan otra relación de pareja. Eso claro, queda claro, ¿cierto? Está sí, claro, exactamente. Claro, ¿y qué puede pasar entonces? Que llega y a los hombres se les puede perder ese deseo. Okay. Pero ahorita me deja preguntar también, ¿no? Si no, hace una consultica con ella, la citica. Vamos para adelante, Carlos. Claro, me digo que pregunten, yo aquí estoy soltando mi arsenal. No, pero hágale, adelante, que me interesa saber del tema. ¿Cómo piensan los hombres sobre eso? Porque lo dijiste ahorita, nosotras tenemos la percepción que cuando el hombre no nos busca, es porque está pensando en otra mujer. Y no tiene que ser así, ya lo explicaste. Exacto. Pero qué rico ver cómo ellos opinan desde ese lado. Adelante con la respuesta para Juan. Totalmente. Gracias. Pues las causas de la disminución del deseo sexual en los hombres son múltiples y pueden ser causas a nivel médico, algún efecto adverso de algún medicamento. Hay veces tomamos medicamentos sin saber que nos pueden afectar la vida sexual, alguna enfermedad o patología, pero también son causas muy psicológicas y muy sociales. Estas creencias sociales, lo hablábamos y lo quiero mencionar ahora y lo hablábamos detrás de cámaras, esta responsabilidad que ha caído sobre los hombres del deseo sexual de las mujeres, es como yo debo hacer como hombre el que mi mujer o mi pareja mujer responda, me quiera, desea, entonces eso lleva mucha ansiedad por rendimiento. El hombre propone y la mujer dispone. Exacto, y no debería ser así, es la responsabilidad del placer es responsabilidad de cada quien y de cada persona y no significa que no te importe el placer de tu pareja. Entonces sí es importante mirar que esas causas tan sociales, esas creencias de que al hombre no se le disminuye el deseo sexual, que siempre tienen que ser, y abro siempre entre comillas, los que proponen un encuentro sexual o los que tengan que hacerlo, el que caiga esa responsabilidad en ellos, pues Manu, Juanpa, imagínense la presión y la ansiedad y yo si no deseo y cómo la voy a buscar y entonces si la busco y no tengo una erección o no rindo en el sexo, entonces todos esos te lleva ansiedad por rendimiento, que es este muñequito, yo lo digo como este muñequito en la casa que te está diciendo no eres lo suficiente, no vas a tener una erección, vas a eyacular rápido, se va a ir con otro o con otra, o sea, como que empieza toda esta cabeza a hacer estragos. Y les voy a hacer una pregunta a ustedes, pero no se las dije. ¿Cuál es el órgano sexual más importante? El órgano sexual más importante es la mente. Exactamente, lo ganaron. Te la sapié, no, por mi gesto, yo sé que sí. Yo porque la hice y esto. No, mentiras, pero sí, porque yo a eso iba también con mi pregunta, porque entonces decimos, es que las mujeres somos muy emocionales. Entonces, si somos muy emocionales, es porque si peleé con él, no vamos a hacer cositas en la noche. Si él no me miró bonito, entonces no vamos a hacer aquello, ¿cierto? Pero a los hombres también pasan por allí, por esa circunstancia, y lo acabaste de explicar de una forma de qué presión tienen los hombres, los que tengan la obligación siempre de buscar a su pareja. Exacto. Pero porque siempre estamos esperando que el otro lo haga, y porque las mujeres siempre estamos dispuestas a esperar a que, hola, hoy quieres. ¿Por qué tanta falta de conexión y más con esa pareja que hay intimidad? Total. Que es la parte diferente con la que uno vive con otras y se relaciona con otras personas. ¿Y cómo podemos nosotras las mujeres identificar que a mi pareja le está pasando algo, identificar que también lo puedo apoyar y ayudar en su proceso, porque puede ser algo emocional de su trabajo, por algún medicamento que ni siquiera se están dando cuenta que es por allí? Entonces, nosotras, ¿qué papel también podemos ejercer en ese lado cuando es nuestra pareja la que está pasando por esa falta de deseo sexual? Manu, y esa pregunta me parece súper maravillosa, porque
porque es un papel que debería ser activo, que debería ser un papel de cómplice, de estamos en esto. Cuando uno de los dos de la pareja tiene alguna disfunción sexual, algún inconveniente en la respuesta sexual, aunque sea a nivel individual, igual afecta a la relación de pareja y por ende la solución y la responsabilidad también termina siendo compartida en muchos aspectos. Entonces el poder hablar abiertamente, el entender que la sexualidad, y tú lo decías ahora, ¿por qué pasa eso? Somos muy analfabetas sexualmente hablando. Entonces, desde estas creencias que tenemos, desde esta educación que recibimos desde el porno, que eso los hombres fue como el referente sexual y el rendimiento, todo eso nos llevó a construir socialmente muchas creencias que lo que han hecho es que nos limitan y entonces normalizamos la sexualidad. Entonces, es normal que el hombre desee y que la mujer no desee o que a la mujer se le disminuya. Y cuando pretendemos meter todo esto en normal para quién, normal para qué, porque cuando tratamos de buscar una normalidad en sexualidad, vean, les digo, es cuando más nos complicamos la vida, cuando menos sale lo que queremos, cuando menos deseamos, y eso también es una causa de disminución de deseo. Los problemas de la relación de pareja, cuando no se están comunicando, cuando no están pasando tiempo juntos, no necesariamente erótico o sexual, tiempo de intimidad, tiempo de pareja, cuando ya el tiempo se volvió solamente con los hijos o el tiempo se volvió cada quien en lo suyo, o yo tengo muchas parejas en consulta que trabajan juntos, entonces ya lo único que hablan es del trabajo, también eso hace que el deseo se vaya disminuyendo, porque es que al deseo le encanta la novedad, al deseo le encanta la aventura, al deseo odia la monotonía, odia la certidumbre. Entonces, cuando no hay novedad, eso también se disminuye el deseo, pero novedad, como se los decía con el programa de las mujeres o el deseo sexual disminuido en mujeres, no es tener que hacer el Kama Sutra al derecho al revés ni pararme manos. Novedad es hablar con tu pareja, tener ese momento erótico, que no todo encuentro sexual tenga que terminar en una penetración, porque puede que tu hombre en ese momento, tu cuerpo no quiera responder con una erección o estés demasiado estresado por problemas económicos que también disminuyen mucho el deseo sexual en el hombre. Entonces, el poder tener esos momentos eróticos, así no terminen en coito, es muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que como pareja nos dimos o se dieron un beso apasionado sin necesidad de llegar a otra etapa? O sea, ¿y cómo cuando...? Y no tengo hijos. Imagínate. Pero es que es el corre-corre, entonces claro, hay la excusa. Unos porque tienen hijos y otros porque están en el corre-corre de la parte profesional, del trabajo y todo, y lo hablábamos también entre amigos y es, hola Chispul, ¿cómo te fue? Total. Ya. Pero el beso que uno se da adolescente, que uno le hace falta. Solo beso, nada. Solo el beso larguito, apasionado. Mínimo. Yo les digo mucho a mis parejas eso de coqueteense y seduzcan a lo adolescente. Como voy a decir una palabra y no sé si me perdona, pero es como darse casquillo, es desearse, mostrarse eso, pero no esperar ese momento perfecto, porque ese momento perfecto no existe, es darle prioridad, es crear el momento. Sí tenemos muchos correcorres, pero es un beso, o sea, un beso de despedida. Te vas a despedir, entonces sí, no hacerlo en automático. O tan sencillo como cuando usted se baña, pues dejarse ver un poquito de piel, pues por lo menos, porque entonces usted se baña y usted sale vestido, sale organizado y la pareja nunca lo ve a uno, ni uno ve tampoco nunca a su pareja. Exacto. Porque suele pasar mucho porque tenemos este concepto nuevamente social que cuando vamos a tener un encuentro erótico tiene que terminar en penetración. Entonces hay veces decimos no tenemos el tiempo, no tenemos la energía, no queremos tener un encuentro sexual coital, pero eso no significa que no tengamos deseo de contacto físico o deseo de intimidad o deseo de coquetear. Entonces es como abrir este panorama al erotismo, a los besos apasionados, a las caricias, a poderlo hablar, porque también una cosa, Juanpa y Manu, es existe el deseo sexual generalizado, el que me dan ganas, yo tengo ganas o deseo sexual no por algo o por alguien en específico, y existe el deseo sexual específico o con objeto, que es el deseo sexual por ejemplo por mi pareja o por alguien en especial, que uno dice como no solamente tengo deseo, sino tengo deseo por estar con esta persona. Entonces yo puedo tener, y esto pasa mucho en los hombres, pueden tener el deseo general activo, presente, de dar ganas, pero específicamente por su pareja lo pueden tener disminuido, y eso no significa que la relación de pareja necesariamente vaya a terminar, pero sí es una alarma que te prende de qué está pasando ahí, porque entonces
se los está comiendo el piloto automático o la monotonía está cobrando cuota del deseo, ¿cierto? Entonces hay que mirar ahí qué está pasando y saber diferenciar cuándo es disminución del deseo generalizado y cuándo es específico por alguien, porque eso te dice mucho de las causas. Muy bien. Y es necesario, Caro, que también aprendamos, pues, no solo conocer la mente y el corazón, por así decirlo, masculino, sino también conocer su fisionomía. Totalmente. Lo hablamos con las mujeres y con las mujeres nos cuesta un poquito más, pues, porque está más oculto y no tenemos esta costumbre de conocernos. Pero para eso traje a mi compañero, yo no podía dejar de hacerlo. Entonces les traje acá, este es un pene, se llama órgano sexual, es el órgano sexual externo de los hombres. Tiene también lo que se llama por fuera, no se llama testículo. Los testículos están por dentro y la bolsita, que es esta parte de acá, que es piel, se llama escroto. Entonces también es importante que aunque está visible, el hombre sepa cuáles son las partes del pene. Este se llama el glande o la cabeza, suele tener, este no lo tiene, pero suele tener el prepucio, que es una telita que cubre al glande. El glande, su contraparte en nosotras las mujeres es el clítoris. El clítoris, yo les conté que tenía 8000 terminaciones nerviosas. Y que era mucho más grande de lo que se había visto. Exactamente, y Juanpa quedó, pero vea. Es que aprendemos siempre. Entonces, aprendió. Si la mujer tiene 8000, en este tiene 4000, tiene la mitad. Sin embargo, sigue siendo bastante sensible. Qué pesado los hombres, es que sí ven. Y nosotros no aprovechamos el clítoris. Claro. Entonces, tiene 4000 terminaciones nerviosas. Pasa la uretra por la mitad y la uretra tiene la función de sacar la orina, o es por donde orinan los hombres, y también por donde sale la eyaculación cuando es externa, pues. Entonces es importante conocerlo, saber hacer una adecuada higiene, porque no todos los hombres saben que deben retraer el prepucio en caso de no ser circuncidados, y que puedan tener una higiene y un conocimiento. Y también para nosotras las mujeres, ¿para qué nos sirve conocer esto? Porque si tenemos, o si la mujer es heterosexual, también saber que no solamente el placer está acá, tocar estas partes, acariciar esta parte del escroto, el resto de la piel, la parte de los pezones. Todo esto puede ser bastante estimulante para el hombre, y no solamente centrarnos en el pene, porque nosotras mismas como mujeres tenemos esa creencia de que solo les gusta el pene, y no, el placer está en todo tu cuerpo y en todos los sentidos. Nos hacen ahorita, pues hicieron una pregunta, y es que nosotros, pues el poder de la palabra es magnífico. Total. Entonces, así como podemos validar, motivar, decir cómo estás de lindo, cómo estás de guapo, cómo te ves, estás haciendo ejercicio, si te está notando, así no sea que esté pasando, pero el decirlo puede que ayude. Uy, mi Sansón. ¿Cómo está? Pero está también la persona, no hablemos de hombre o mujer, que con sus palabras también puede bajar caña, como decimos. Total. Entonces, el llamado y esa invitación que hacemos también es: ojo con lo que interpretamos, con lo que hacemos, porque finalmente los dos sexos se ven afectados. Estamos hablando masculino y femenino con lo que decimos e interpretamos. Entonces, la delicadeza del lenguaje. Exactamente, Manu, porque además, lo decía yo ahora, solemos como normalizar y eso nos lleva a generalizar. Y además utilizamos este lenguaje que inclusive nosotros hemos utilizado de siempre, nunca. Entonces, eso totaliza. Y cuando yo digo siempre, es que siempre la mujer es la que no quiere, siempre no ha querido, siempre no está queriendo y siempre no va a querer. O sea, totaliza pasado con presente, con futuro, y no me da opción de diferente. Entonces sí es importante cuidar nuestras palabras, cuidar lo que decimos, cómo lo decimos, y también en esa comunicación en pareja, si está habiendo, digamos, una disminución del deseo sexual o algún otro problema o inconveniente en la respuesta sexual, es saberlo hablar. O sea, es cómo se dice, porque entonces decimos: es que tú no me deseas, tú no me quieres, es que tú tienes otra. Y entonces yo me preguntaría: ¿tú como pareja le estás dando espacio a él que se exprese y que te diga qué le está pasando? Es que tú estás callado y no cuentas, pero cuando cuenta algo empieza: es que tú no sabes hacer esto, tú no sabes hacer esto, y empezamos a echar cantaleta. Algunos. Toca volverle a invitar, ¿vio? No, toca, es que hay mucho, mucho. Yo me hago querer. Yo creo que es que remitámonos a nuestras conversaciones de amistades. Cuando llegamos y estamos hablando de trabajo, de todo, pero cuando llega esa parte
de contar cosas de sexualidad, ahí se va, y se va la noche, y se va el día, y hay mucho, mucho, mucho. Y así mucho, nos mucho pasa. Carolina, redes sociales, ¿dónde te seguimos? Perfecto, me encuentran en Instagram, en @sentido_sexual, y en Facebook también como Sentido Sexual. Yo soy Caro González, médica sexóloga, encantada de compartir con ustedes, y bueno, estamos para seguir educándonos y creciendo en sexualidad. Así es, Caro, esta es siempre tu casa, mil y qué gracias. Rico entonces volver a compartir, y nosotros seguiremos compartiendo con ustedes, porque esto apenas comienza y se pone cada vez mejor con los otros temas que vamos a tener después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden la cita de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Si nos quieren llamar, lo pueden hacer. Se abre la línea telefónica 604-268-6030. Y por fortuna de nosotros tenemos en compañía en este momento al hombre que va a liderar este barco, a esta familia, y lo recibimos con los brazos abiertos. Estamos hablando del gerente de Telemedellín, un hombre apasionado por la televisión pública. Estamos hablando de Ninson Mendoza. Bienvenido. A él no le gusta que uno le diga gerente, pero está como mi suegra cuando no le gusta que le diga doña Margarita. Entonces me toca decirle Marga. Deninso, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Manuela, un gusto saludarte. Juanpa, un gustazo para todos. La verdad, muy contento de estar aquí y sobre todo debutando hoy en Telemedellín como gerente, estando aquí en este programa que es tan visto, tan acogido por las familias en Medellín y en todo el Valle de Aburrá. Así que feliz de tener mi primera aparición como gerente en nuestro canal, aquí en este gran programa. Muy bien, Denison, queremos conocer un poquito más de ti. Cuéntanos entonces, ya que mencionas que somos una familia, ¿cómo es tu familia? Bueno, yo soy el hijo de Fren y Lucy. No los conoce nadie, bueno, chévere, son unos papás muy bacanos. Soy el esposo de Paula Arias. Es una ginecóloga, es ecografista, laparoscopista, tiene un fellow en estética vaginal, es médico funcional. O sea, ella tiene que estar juiciosa aquí para que nos hable de todo. Sí, el sí, la tenemos que invitar al programa. Con gusto. O sea, se ha vuelto muy experta en los temas de empoderamiento de mujer, desde el sentirse bien por dentro y por fuera. Perfecto, no solamente el tema estético, sino el tema sensorial, todo muy bacano. Soy el papá de Nicolás, el papá de María Paula. Un hombre enamorado de la familia, enamorado de lo que hago y sobre todo hace 5 meses estoy viviendo en Medellín y esta ha sido una oportunidad fantástica para mi vida, porque esta es una ciudad que enamora, es una ciudad que a los que venimos aquí nos recibe muy bien y pues la verdad que había mucha gente que me decía, uy, te vas a ir a Medellín y vos caleño, ¿cómo te van a recibir? Ajá. Pero la verdad nos han recibido muy bien a mí, a toda mi familia. Así que estoy muy, muy contento de poder estar aquí y no solamente en esta familia de Telemedellín, sino también estar acompañando al alcalde Daniel Quintero, al alcalde de los medellinenses, en esta, la construcción de la Medellín futuro. Tenison cambió el cholado por la arepita paisa. Ah, sí, la arepita es muy buena, no, pero, o sea, una cosa, pues yo, la verdad que yo he venido mucho a Medellín, yo he venido aquí demasiado. La mayoría de las veces por invitación del alcalde, antes de ser alcalde, pues. Sí. Pero la verdad que he construido unas grandes amistades y claro, eso aquí no falta la arepa y los frijoles y el chicharroncito. Oiga, o sea, los frijoles. Ajá. No digo los frijoles, sino los frijoles, así claro. Como se dice en Antioquia, verdaderamente. Denison, llegaste a una familia, como lo expresaba ahora. La apuesta que también tiene el alcalde Daniel Quintero con Telemedellín y por supuesto ese empuje de salir adelante, un canal donde todos vivimos y tenemos en el ADN lo que es la televisión, poderle llevar a los hogares, por eso nuestros televidentes de Mi Parque, Tu Casa están conectados todos los días, hacen sus llamadas. Siempre que les decimos apoyemos a nuestros emprendedores, llaman, los felicitan, entonces también creamos ese vínculo con nuestros televidentes. ¿Qué va a pasar con Telemedellín a partir de este momento? Ya lleva unos días en el canal, pero hoy quiso
lo que hizo durante estos días fue como observarnos. Ey, ¿a dónde llegué yo? Entonces, ¿quién es Manuela? ¿Quién es Juan Pablo? ¿Quiénes son los chicos de producción? ¿Qué está pasando en esta casa? Y hoy llegó y se nos presentó a todos diciéndonos, yo soy ese y mi familia es este. Qué rico conocer a una persona desde allí, no desde qué tantos cargos ha tenido, porque este hombre tiene una hoja de vida impresionante, sino soy un hombre y como hombre también vengo a acompañarlos. Sí, Manuela, yo creo que es vital que la gente que está trabajando con uno, pues conozca a la persona. Yo, pues, los puestos, por eso no me gusta que me hagan gerente, pues, porque esto es un préstamo, es un espacio que se me ha brindado por la confianza que me tiene el señor alcalde, pero sobre todo creo que uno los cargos los hace la persona, los hace el ser humano que tiene una historia de vida, que no se trata de lo que ha estudiado, de lo que tiene, se trata de la capacidad que tiene para ejercer liderazgo en cualquiera de los espacios que la vida le permita tener. Así que hoy, como lo dices, me presenté ante el equipo y este programa me encanta cómo se ve, me encanta lo que hacen con los televidentes, la cercanía con la gente, la interacción que tienen. Así que quise que este fuera el primer programa en el cual quería salir y comunicarme, porque la gente de Medellín se ve aquí te ves, en Telemedellín, en Mi Parque, Tu Casa, te ves en esta televisión pública de calidad, una televisión dedicada al servicio de la ciudadanía, con un sistema informativo que quiere mostrar las cosas buenas que pasan en Medellín, porque miren, quejarse es muy fácil. Ver los problemas es muy fácil, hay que verlos, pues, pero creo que en Medellín están pasando cosas fantásticas. Yo ahora le dije algo al equipo, yo no sé si ustedes son conscientes, y los televidentes, que viven en el mejor vividero de América Latina. Este sitio, esta ciudad es fantástica, tiene todo, tiene todo, un clima increíble, una gente increíble, el mejor sistema de transporte público de América Latina. Este sistema de transporte público es mejor que el de Chile, que el de Buenos Aires, que el de Sao Paulo. O sea, entiendan lo que ustedes tienen acá. Tienen además una cultura de increíble de tener todo limpio, todo bonito, todo aseado. Tienen unos sectores populares hermosísimos, un impacto cultural, un arte urbano increíble, una cultura paisa que es divina, que es acogedora. Bueno, yo estoy enamorado de esta ciudad. Medellín enamora. Tenemos un espíritu de salir adelante. Lo que hablabas ahora, uno si quiere... Mira, a mí me encanta el emprendimiento, pues yo tengo la oportunidad de ser... Desde estar como vicepresidente de Impulsa, de ser secretario de Desarrollo Económico en el Valle, hablando de emprendimiento, de desarrollo empresarial, de innovación. Pero si hay una ciudad donde se vive esto, es acá en Medellín. Gerente, tenemos llamada. Así es, para que se enamore más de nuestra ciudad. Carajo. Hay fieles televidentes como María Clementina, que no se pierde ni la movida de un catre, como dicen por aquí. Entonces, Cleme, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien o no? Muy bien, muy bien, muy bien. Cuéntanos entonces, este espacio es para ti, porque eso es Aquí Te Ves, Aquí Te Escuchas. Bueno, ante todo, quiero felicitar al nuevo gerente de Telemedellín, desearle la mejor de las suertes. Decirle que ojalá continúe este canal siendo mucho mejor de lo que está en este momento, porque para mí es una compañía, tiene unos programas espectaculares, unos presentadores geniales, adorables, y a usted le deseo que Dios le ayude a ser un buen gerente. Le veo que tiene un buen carisma. Dios le permita seguir adelante muchos años con este canal. Cuídese mucho, lo quiero. Tan bella, Clema, gracias, Dios te Cleme. Pague, tan linda. Me encanta, María Clementina, un beso y un abrazo gigante para ti, gracias por esa llamada, porque lo que le decía ahorita el gerente, eso somos una familia, yo sabía que iba a resultar alguna llamada de eso que siempre lo vemos y siempre lo decimos, y es el Aquí Te Ves, aquí te esperamos para que estés con nosotros en el vivo y en el directo, para que nos conozcas a todos y para que hagas parte de esta familia, pero de manera presencial. Gerente, eso era una muestra de lo que pasa acá en el directo. Sí, lo hemos visto y hay que seguir trabajando. Ahora me decías hacia dónde vamos. Vamos a volcarnos al tema digital, vamos a buscar a los niños y jóvenes que están en TikTok, vamos a comunicarles muchas de las cosas bacanas que están pasando en Medellín.
Queremos hacer mucho material para las otras plataformas digitales, queremos conectarnos mucho con la gente que no está aquí y nos está viendo en el exterior a través de www.telemedellin.tv. Bueno, queremos que nuestro sistema informativo sea su principal fuente de información aquí en Medellín, de las cosas buenas que pasan en la ciudad. Bueno, todo para hacerlo, y con este programa fantástico. Y además, porque el tema de del campo digital, que no se entienda que es solamente para los jóvenes, porque también estamos de alguna forma trabajando para que las personas mayores, para que el adulto mayor, porque hemos visto aquí en mi parque Tu Casa que ya son de redes también, claro. Entonces, ¿cómo les enseñamos también a ellos y nos vamos a integrar a todos? Porque sí, hay que hablar de tecnología y cómo la vamos a aprovechar de la mejor manera para mostrar e informar y educar todo lo que tenemos también desde Telemedellín. Es correcto, ¿no? La verdad que Facebook es una red que está, que la gente de 40 años en adelante está adueñada de esa red de Facebook. Sí, ya pasó a otros dueños. Sí, sí. Ya crecimos los dueños de Facebook, ajá, de antes crecimos. Sí. Hay que hablarle a toda la comunidad. Creo que es una oportunidad grande. Tenemos, la verdad, que un rating muy importante a través de las diferentes operadores de televisión, a través de la señal abierta que tenemos como canal local público, pero hay que seguir aprovechando todo eso que ustedes hacen de la interacción con las personas a través de las plataformas digitales. Y bueno, hay que ahorita le dije al equipo, hay que soñar, hay que crecer, hay que salir adelante. Este canal es hermoso, tiene una gente fantástica, es muy querida por el público, y esta administración, la administración de la Medellín Futuro, está comprometida con este canal, y sé que no hablo solo por mí, sino por el alcalde Daniel Quintero y todo nuestro equipo de gobierno, que estamos para trabajar con ustedes de la mano para que todas las problemas que puedan tener las podamos solucionar, y que nuestro canal sea un camino, una herramienta para que juntos llevemos a Medellín donde la queremos llevar, a seguir siendo el mejor videero de América Latina. Denilson, muchísimas gracias por tomar las riendas de este cuento, por liderar, por transmitirnos esa visión, ese enfoque, esas ganas de seguir fortaleciendo más el Aquí Te Ves. Muchos éxitos y gracias por acompañarnos. Juanpa, gracias. Manuela, yo quiero finalizar agradeciéndoles esta oportunidad, diciéndoles que también quiero agradecer a las personas que en nuestra administración, inclusive en administraciones anteriores, han dirigido este canal durante casi 25 años. El próximo 7 de diciembre cumplimos 24 años. Prepárense porque vamos a hacer una fiesta increíble para la gente que sé que les va a gustar mucho, y vamos a organizar el próximo año la celebración de nuestros 25 años, nuestros primeros 25 años de la televisión local pública de Telemedellín, y quiero agradecerle a todos esos gerentes que han pasado antes. Quiero agradecerle a Mabel, quiero agradecerle a Joana, la verdad que son mujeres increíbles, fantásticas, con las que tuve la oportunidad de conocerme, tengo la oportunidad de conocerme, y tengo mucha admiración por ellas, por el trabajo que han hecho aquí y por toda la gente que hoy está acompañándome en el equipo. Gracias, Dios les pague, y vamos juntos para adelante. Pues Denilson, con los brazos abiertos, bienvenido a esta familia de Mi Parque Tu Casa, a entrenar de hoy. Medellín. A entrenar cinco hoy, y media cinco la tarde. Y media. Oiga, pilas, Juanpa, vamos a entrenar hoy. Sí, señor. 5:30, hay que hacer deporte, porque la única manera de derrotar el COVID es haciendo deporte, ropa. Con toda. Sí. Gerente Denilson, ¿cómo nos vaya con el santo y seña del Aquí Te Ves? Aquí Te Ves, no. Muy bien, así es, perfecto. Entonces nos vamos con esta nota de Julián Bustamante, que nos va a contar un poco de cómo usted también puede manejar la parte de expresar. Porque por Telemedellín, aquí te ves. Amigos de Mi Parque Tu Casa, es un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Julián Bustamante, entrenador de talentos, y me fascina estar con ustedes. Ya saben que venimos con una serie de recomendaciones artísticas muy importantes. Hay una que particularmente nos genera algo chistoso, y es el escuchar, por ejemplo, "Oh, señor oficial, deje los documentos en casa de mi novia". Y eso es un tema de doblaje. O la narración: "El león viene sigilosamente y atento a su presa para capturarla". Si les gusta todo ese universo del doblaje, de jugar con las voces, de narrar,
pues hay un ejercicio bastante divertido y lo pueden hacer sentado, así como estoy yo, cómodamente en su casa. Eligen un canal de su preferencia, obviamente de documentales, lo ponen en silencio y leen e interpretan en voz alta los subtítulos. Así de divertido, así de sencillo. Juanpa, Manuela, los dejo ahí entonces con nuestro público querido de Mi Parque, Tu Casa. Soy Julián Bustamante, nos vemos pronto. Bye, bye. Muchísimas gracias, Julián, por compartirnos de tu talento y enseñarnos estas buenas técnicas para aprender a hablar en público y desenvolvernos. Y yo quiero hacerle la invitación y es para que ustedes nos llamen y se ganen este florero, estas flores, esta materia que tenemos aquí adornando nuestro set. Y para ganársela es muy sencillo. Usted marca 268-6030 y dice... 604-268-6030 y dice, yo quiero ese florero porque llamé primero. Y así se lleva las florecitas bien bonitas. Yo quiero ese florero porque llamé primero. Listo, muy bien. 604-268-6030 para que usted se lleve estas flores tan hermosas como siempre. Muy bien, y avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa, y llegó el momento de hablar de oxígeno. Como les decía, muchas personas pues pasaron por el tema del COVID, uno les fue un poquito mal, otras salimos adelante con la situación. Entonces, ¿cómo se vuelve el oxígeno tan importante? Y a raíz de eso hay una terapia con eso. Por eso saludamos a esta hora a nuestra invitada que nos decía, ok, vamos a hablar de esto porque hay que hablar de herramientas, hay que hablar de lo que tenemos que hacer y no hacer. Mónica Arango, rehabilitadora cardiopulmonar, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, Manuel y Juan Pablo, gracias por la invitación. Vamos muy bien con todo este tema pues del COVID y pues vamos a hablar entonces un poquito del oxígeno. Muy bien, entonces, oxigenoterapia, ¿qué es esto? Para que las personas entiendan bien de qué se desarrolla, porque también se ha utilizado para temas estéticos, pero hoy también lo vamos a hablar, es por el tema de salud que en este momento a todos pues nos importa y es importante. Pues mi madre, te cuento, pasó por el tema del COVID un mes en UCRI y ha sido el estar revisando, estar mirando esa recuperación, es importante. Entonces, ¿qué tenemos para decir? Bueno, es importante primero aclarar pues qué es la oxigenoterapia. Es básicamente el uso de oxígeno adicional que utilizamos en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad pulmonar o que en este caso como en el COVID salieron o necesitaron oxígeno porque su pulmón no trabaja de la manera adecuada y que no logra llevar ese oxígeno a la sangre para que se oxigenen los tejidos. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo necesita de cierta cantidad de oxígeno para hacer todas nuestras actividades de la vida diaria. Si no lo usamos, pues tenemos ciertas complicaciones, por decirlo así. Entonces, bueno, usar oxígeno tiene muchos beneficios, ¿cierto? Y más en aquellas personas que salieron con alguna complicación. Entonces, por ejemplo, dentro de los beneficios que están, sabemos que los pacientes salieron con dificultad para respirar, que salieron muy cansados, que hacen alguna actividad y ahí mismo sienten el ahogo. Entonces, cuando utilizamos el oxígeno de la manera correcta, bueno, eso es otra cosa importante, el oxígeno es medicado. ¿Qué quiere decir eso? El médico lo prescribe, no, o sea, es que no es yo que me siento ahogada y lo voy a utilizar. Como que tengo ganas y necesito utilizar hoy la pipeta. Porque hay personas que, como muchos en el tema del COVID, salieron por papel higiénico, por mucho alcohol y por el oxígeno, sin saber si se necesitaba o no. Claro, no, tiene que ser bajo una prescripción médica. El oxígeno es medicinal, es un medicamento. No es como que, ay, es que en mi casa mi abuela necesita el oxígeno y yo me siento ahogada, me lo voy a poner. No, o sea, debe ser bajo unas indicaciones y debe cumplir con ciertos parámetros para poderle indicar el oxígeno. Mónica, y como acabas de mencionar que el oxígeno es un medicamento, este como medicamento podría generar alguna dependencia, como que necesito oxígeno y mañana no, más oxígeno, o sea que eso se vuelve algo como adictivo. Bueno, esa es una pregunta que me hace todo el mundo y de hecho ahora con lo del COVID mucha gente joven salió con oxígeno y es ese temor a que creen que les genera dependencia o llegan y me dicen, Mónica, no, yo creo que mi pulmón se va a volver perezoso porque tengo oxígeno. No, realmente no genera ninguna dependencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando utilizamos el oxígeno sentimos confort,
Y al sentir confort, cuando no lo quitamos, sentimos ese cansancio, esa fatiga, pero es porque el pulmón no, o sea, no cumple las, digamos, necesidades suficientes para llevar a cabo ciertas actividades. Yo siempre se los comparo, por ejemplo, con el uso de las gafas, y yo les digo, ¿usted por qué usa gafas? Porque no veo, ¿cierto? Porque las necesito. Sí. Igualmente pasa con el oxígeno. Lo necesito utilizar porque mi pulmón no está cumpliendo la función que necesita en ese momento. Muy bien. Ya lo decías, un médico es la persona que debe decir si necesito o no necesitas. Y hay personas que en casa pues se los mandan, pero no, yo creo que yo estoy bien, yo no necesito eso, yo alcanzada o alcanzado no me siento, yo pa' qué eso. Entonces, así se sientan bien, ¿cierto? Es importante, y por qué lo es, que las personas pues sigan como todo el protocolo que se les envía para esto. Claro, eso también es otra cosa que sucede muchísimo en consulta y que nos llegan muchísimo los pacientes a rehabilitación, y es que yo no me siento ahogado, yo no me voy a poner el oxígeno, y realmente lo que se hace es un daño. ¿Por qué? Porque el corazón empieza a sobrecargarse, y no solamente el corazón. Digamos que el medio de transporte del oxígeno es algo que se llama los glóbulos rojos. Entonces, cuando yo no me pongo el oxígeno, empiezan a producirse más glóbulos rojos y la sangre se vuelve espesa. Entonces, imagínense un corazón haciendo fuerza para poder bombear esa sangre espesa y viscosa. Aparte de eso, cuando no tenemos oxígeno, las arterias se comprimen. Entonces, también se los comparo. Hagan de cuenta que están tomándose una malteada con un pitillo de tinto. Tienen que hacer muchísima fuerza. Eso mismo pasa con el corazón hace fuerza, lo sobrecargamos y empiezan a haber otro tipo de daños a nivel sistémico. Las afecciones, sí. Exactamente. Fuerza la que debió haber estado haciendo Piedad para que le entrara la llamada y poderse ganar el florero, si es que ella quiere participar por nuestro florero. Hola Piedad, ¿cómo estás? Yo quiero ese florero porque lo vi primero, ¿cómo estás? Muy bien Piedacita, genial, gracias por comunicarte y por ser esa fiel televidente con nosotros, y vea, la fidelidad tiene sus recompensas. ¿Cómo lo ves? ¿Sabes? Muy bien, gracias a Dios, ese florero está muy lindo. Yo me alegro de verlo a usted nuevamente en el programa, porque gracias. Estaba triste por su gripa que tenía. Dios quiera que se acabe de recuperar. Me dio tres vueltas a gripa acá y que no me suelta, pero aquí estoy para acompañarlos, Piedacita, y sí. Qué alegría pues que eres tú quien se ha ganado entonces ese florero, porque lo viste primero y llamaste primero. Piedad, ¿sabes qué flor es esta? ¿Tú la distingues? Me parece, no estoy segura, me parece que son como violetas o algo así, está como de la familia. Está como en la familia de las violetas. Sí, se sabe más que nosotros porque... Pero ya son todas tuyas estas flores con esa matera espectacular. Esta nos la dejó Zuli... Diana. Bueno, Diana. Nos dio Diana Plantas, fue la que nos dejó esta matera para nuestros televidentes, para consentir a la familia de Mi Parque, Tu Casa. Doña Piedad, un pico y un abrazo gigante. Lo mismo para ustedes, esto lo puedo reclamar qué día. Hoy... ¿Ya? Ah, bueno, listo. Pues. De todas maneras, yo les pagué, a la doctora le quería hacer una preguntita. Adelante. Yo sufrí de infarto hace 12 años. Ahora últimamente con el boca, subiendo una lomita, siempre me trato de alcanzar un poquito. ¿Será por el tapabocas o que de lo contrario yo no me asfixio? Listo, doña Piedad, ya le vamos a contestar. Un abrazo gigante. Bueno, no sé si doña Piedad realmente hizo rehabilitación cardíaca, que eso también es importante para volver a recuperar ciertas funciones que dejaron o que quedaron ahí, seguramente a través, pues, o por el infarto que tuvo. Y eso hace que actividades que requieran esfuerzo, como subir lomas, subir escaleras, levantar objetos pesados, no generen cansancio o ahogo. Claro, el tapabocas de cierta manera y dependiendo del tipo de tapabocas que estemos utilizando, pues nos permite respirar mejor o no. Hay algunos que usan tapabocas muy gruesos o aquellos de tela y eso, cuando vamos a hacer una actividad de esfuerzo, pues sí nos limita un poco. Muy bien. Mónica, ¿cuáles son esas recomendaciones para usar el oxígeno? ¿Cuáles son las cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de tenerlo entonces ahí en casa? Listo. Importante, siempre, siempre que vayan a hacer, bueno, que vayan a hacer alguna actividad física, deben utilizar el oxígeno. Segundo, ponerlo en un lugar, bueno, los que se conectan a la luz y que tienen en la casa, mantenerlo en un lugar ventilado, no cerca a la pared, que no esté cerca de los niños. A veces a los niños les causa curiosidad prenderlo, apagarlo, y eso puede suceder. Siempre limpiarse la nariz, porque claro, si tengo una nariz pues sucia o algo, pues no nos va a permitir que el oxígeno nos entre bien.
Mirar que la cánula no esté doblada, que es la manguerita que se deben poner. Aparte de eso, no hacer empates. A veces son como, ay, yo necesito que la manguera me llegue hasta por allá lejos. Y empiezan a unir varias mangueritas. No, eso no se debe hacer. De hecho, venden algunas que ya vienen completas. Y obviamente utilizarlo el tiempo que está estipulado, no quitárselo antes, tener el, si dijeron 24 horas, 24 horas, si dijeron 16, 16. No subirle ni bajarle al oxígeno, sino lo que el médico no lo prescribió. Claro, porque muchas personas dicen, es que me siento alcanzadita, le voy a subir un pelín. Uh-huh. No, señor, tenemos llamadas ahora. Sara desde Belén, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Feliz de escucharte, ¿tienes alguna pregunta? Sí, es feliz que estén tocando estos temas por el tema de la pandemia y tengo una pregunta para la fisioterapeuta. Adelante. ¿Qué se debe hacer cuando te quitan el oxígeno en casa? Pues, ¿qué ejercicio recomienda? Ese muy bien, post. Sara. Muy bien. Muchas gracias, Sara, por tu llamada. Gracias. Listo. Primero, lo ideal sería estar acompañado de algún profesional, sea terapeuta respiratorio, sea fisioterapeuta, que lo acompañe con su parte de terapia respiratoria o desde el área de rehabilitación, ¿cierto? Hay muchos ejercicios que nos van a ayudar a, digamos, no a quitarnos el oxígeno, porque ya les dije que debe ser médicamente y que debe ser con ciertos parámetros, pero es que nos pueden ayudar a la recuperación, ¿cierto? Entonces, creo que en algún momento hablamos de ellos y es... Siempre, siempre hacer mucho énfasis en ser conscientes de cómo respiramos, ¿cierto? Entonces, podemos ponernos la mano en el estómago, tratar de respirar profundo, inflando el estómago. Botan. Todos los movimientos que vayan a hacer, idealmente, deben ir acompañados de la respiración. Si me voy a agachar, entonces tomamos aire y me agacho a coger lo que voy a estar en el suelo, por ejemplo, ¿cierto? Y bueno, salir a caminar. Si tienen el oxígeno, pues pueden caminar dentro de la casa con el oxígeno. No quedarse quietos, eso es muy importante, que a veces limitamos mucho a nuestras familias que porque, ay, tiene oxígeno, qué pecado, se ahoga, dejémoslo quieto. No, hay que moverse. Un hay poquito que moverse. Lo que sea lo indicado, lo pero que hay sea que capaz de hacer el paciente o la Mónica, persona. Una última pregunta porque ya me mata la curiosidad y es frente a algo que de pronto puede pasarle a muchos como a mí, es que estamos agachados y de repente nos paramos y como que... Como si nos fuéramos a desmayar, pero de ahí no pasa. ¿Eso tiene que ver con el oxígeno? No necesariamente. ¿Qué pasa? Muchas veces estos cambios repentinos de posición, o sea, o bruscos, hacen que la sangre no logre llegar, digamos, rápido al cerebro y genera como ese tipo de mareo. Entonces, eso es lo que pasa. Muy bien, listo. Muy bien. Listo. Se resolvió ahí. Total. Redes sociales, ¿dónde podemos seguir y conocer más del tema? Claro que sí, nos pueden seguir en Instagram como semde.ips, en Facebook como semde o en www.semde.com. Perfecto. Muy bien, Mónica, muchas gracias por estar no, aquí en muchísimas mi parque. Gracias que por es la invitación. Tu casa para que sigas compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque, tu casa y por supuesto regresamos con más. No se muevan, por favor. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa y pues tengo una pregunta para Manuela. Manu, cuéntame. Es que usted antes de mandar al corte dijo que no nos moviéramos. ¿Ya me puedo mover? Sí, ya te bueno. Puedo mover. Ya me puedo mover entonces y qué alegría que ustedes siguen ahí en sintonía de nuestro programa porque queremos presentarles los programas que hacen parte de la programación especial de nuestro canal y hoy tenemos estreno con talento periodístico, con un programa que nos va a permitir enterarnos y opinar de no solo lo que pasa a nivel local, sino también las cosas que acontecen a nivel nacional e internacional con un programa de opinión. Así es, por eso saludamos a esta hora a Germán Mendoza, director de un programa de opinión, a Juan Pablo Gaviria, que es presentador no solo de este programa, sino también hace parte del noticiero. Todos ellos hacen parte del equipo del informativo que tiene Noticias Telemedellín. Qué rico tenerlos acá, chicos, qué bueno que se vinieron un poquito más relajados para que estén aquí en Mi Parque, Tu Casa y entiendan que esta es la casa de todos y que llegó el momento de entender también que todos opinamos diferente.
todos opinamos diferente, no todos pensamos igual, tenemos visiones distintas, puntos de vista sobre los diferentes temas. Gracias Manuela, gracias Juan Pablo por invitarnos a su programa. Nos sentimos en nuestra casa, por supuesto, muy bien recibidos y queremos, pues llevamos buenas noticias para los televidentes. Un programa de opinión se estrena hoy, 8:30, miércoles y jueves en el mismo horario. Temas, como mencionaba Juan Pablo, de esos que generan controversia, polémica, pero de esos temas que generan tanta polémica que cada uno tiene su opinión, su punto de vista, y eso es lo que queremos reflejar en el espacio. O sea, temas polémicos como, por ejemplo, despenalización del aborto. Exactamente. Que genera esos encontrones como sí, no, a favor, en contra. Sí. Pero yo también estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias. Hoy justamente de lo que vamos a hablar es el tema de estreno es sobre la cadena perpetua para violadores de niños. Recuerdan ustedes que la Corte tumbó hace poco esta decisión que se había tomado en el Congreso de la República, y lo que vamos a hacer ahora en este programa de opinión es hablar justamente sobre un tema en el que mucha gente, desde el sentir, lo que dice es que a un violador hay que cogerlo y bueno, sí. y acabarlo, picarlo sí, y hacer de, sí. y todo lo que ustedes, pero también vamos a tener la visión desde una experta que nos dice si realmente eso funciona o no, tener penas más altas para estos delitos. Pero no solamente es este tema el que vamos a hablar. Con Germán hemos hablado bastante sobre los diferentes puntos o diferentes temas que hay mucha controversia. Por ejemplo, el porte de armas, la despenalización del aborto, como decía Juan, mi tocayo, acá. Hay muchos temas, pero también vamos a tener, en la medida de lo posible, entrevistas con un personaje importante. Es decir, si es un personaje grande, lo tendremos a él solo para conocer todo en detalle. Muy bien. Yo, de eso me cojo y es para saber quiénes van a estar allí. O sea, ¿Juan Pablo va a estar acompañando a quién? ¿Cómo también se va a ver el Aquí te ves en este programa? Buscamos que estos temas que generan tanta controversia y polémica pues están representados con, pueden ser personas expertas en determinado tema, pero también personas que desde sus vivencias, como en el caso que vamos a tener esta noche, es una persona, hay una abogada especialista en estos temas de la cadena perpetua, sí, sí. Pero también hay una persona que tuvo un caso propio, digamos que en su familia, de su hijo que fue abusado sexualmente por su propio padre, estamos contando mucho para que se lo vean. Es decir, personas que tengan un caso que contar y que puedan también de pronto controvertirle al especialista allí en el programa de Beben. Yo no estoy de acuerdo con que digan que es que la cadena perpetua no se necesita o que siquiera la tumbaron, ¿no? Porque es que yo tengo un caso que viví y que a mí me gustaría, como decía Juan, que a ese señor lo metan tantos años o toda la vida en la cárcel. Vamos a tener siempre ese tipo de personas. Personas que manejen los temas desde su especialidad, pero también vivencias, casos que nos puedan aportar a esa discusión. Y lo que buscamos al final, Manuela y Juan Pablo, es que las personas reciban esas opiniones distintas. Nosotros no opinamos, Juan Pablo no opina, simplemente entrevista a estas personas, pero cada quien en su casa se arma su propia opinión. Yo estoy de acuerdo con él. Sacan elementos de juicio y al final la gente decide qué piensa del tema. Muy bien, Juanpa, como periodista, como persona, ¿cómo será esa experiencia? ¿Cómo crees que será esto de significativo para ti? Porque vas a estar, como por así decirlo, en un papel de Rey Salomón, donde vas a encontrarte. No tomas la decisión, tú no, como ya le dice Germán, tú no vas a opinar, pero estás ahí mediando entre dos opiniones que pueden ser encontradas y se puede formar un debate quizás. Claro, fuerte. Pues a ver, para mí es muy gratificante volver al tema de la entrevista que siempre me ha gustado mucho. Me acuerdo, yo creo que estoy tratando de traer a este programa como bases de lo que aprendí mucho cuando trabajé en Caracol Radio en Hora 20, que eran eso, que ahí se agarraban literalmente los diferentes invitados, y aquí traerlo y hablar desde un punto de vista en el que queremos quitarle tanto formalismo. Muchas veces como que lo que vemos es que para hablar de determinados temas hay que ser súper formal y entonces estar sentado así, no sé cómo, y eso
de inclusive desde la pose del cómo está sentado ya genera un distanciamiento con el público y con los invitados. Aquí la idea es hablar de una forma mucho más tranquila, inclusive en algunos momentos que si yo le pregunto algo a un invitado y el otro lo quiere controvertir, pues que lo hagan entre ellos. Aquí el protagonista no soy yo, aquí el protagonista es el tema y quienes están allí. De eso es de lo que se trata y es justamente dialogar. Muchas veces nos cohibimos de hablar de muchos temas por los temores que puede haber y por los tabú que hay alrededor. Entonces lo que hacemos es hablemos de una forma más tranquila, pero yo creo que sí vale la pena, de todas formas, darnos esa oportunidad y qué chévere que sea en un canal público, además en nuestro país, donde usted pueda hablar de drogas, donde usted pueda hablar de adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, donde usted pueda hablar de todos esos temas que a veces suelen estar en el público, pero que se hablan más bien por debajito y se hablan muy pasito. El chismecito. Sí. Muy bien. Si las personas, yo sé que ustedes hacen consejo de redacción, qué tema está en este momento en auge, qué podemos abordar, pero si las personas les quieren proponer a ustedes los temas o ser ese caso, esa historia de vida o ser ese profesional, ¿se puede comunicar con el programa para decir aquí estamos? Porque también estamos valorando que se acerquen y se conecten con este nuevo programa que tenemos en Telemedellín, miércoles y jueves, 8:30 de la noche. Pues mire, qué importante eso, Manuela, que usted está diciendo, porque qué bueno que los temas partan desde la gente. Lo que yo quiero ver en el programa de opinión, en un programa de opinión, es este tema y no el tema que nosotros decidamos. Exacto. Claro que sí, por supuesto. Por ahora, digamos que la gente se puede comunicar con la línea telefónica del canal y hacernos llegar la propuesta hasta la redacción, que estamos ubicados ahí en el noticiero también. Ahí nos pueden hacer llegar los temas. Por ahora, vamos a habilitar alguna... Un correo electrónico, claro, más adelante para que la gente lo haga, pero por supuesto, mejor no puede ser que sean temas que a la gente le interese, que se toquen en este espacio, que parta de ellos mismos y no que nosotros los impongamos. Mire, temas polémicos como decía Juan Pablo, el porte de armas, el tema de la legalización de las drogas, no hay tema tabú. Es un canal público, pero vamos a abordar los temas con altura, por supuesto. Si hay, Juan Pablo, debate o no, pues eso depende del tema y de los invitados. Pero el secreto está en el tratamiento. Exactamente. Y el profesionalismo, claro, ya que le damos, ¿no? Pero obviamente son debates con respeto, no vamos a propiciar allí enfrentamientos o que como en algunos programas se acostumbra que se echen el agua en la cara y todas esas cosas. Pero tampoco vamos a evitar si hay una confrontación de ideas, pero de ideas con respeto que se den, por supuesto, porque eso es lo que pasa, como, por ejemplo, en la casa, en la familia de uno, que uno piensa de una manera y otro de otra y con respeto se debaten los temas. A veces no se llega a ningún acuerdo, pero al menos cada quien expone su punto de vista y eso es lo que buscamos, que la gente opine como quiera de un tema sin que haya nadie que le imponga una cosa al otro. Quienes quieran sugerir los temas lo pueden hacer a través también de nuestra página, las PQRS, www.telemedellin.tv, y ahí está la pestaña, genera una PQRS y ahí está la sugerencia para que propongan entonces los temas que ustedes quieren ver en un programa. Y ustedes tienen también correo electrónico. Claro, sí, el mío, yo me voy a tirarlo de una vez, el mío es juan.gaviria@telemedellin.tv, juan.gaviria@telemedellin.tv, ahí nos pueden escribir. Como les decimos, la idea no es solamente que parta como desde el sentir de alguien, sino también en la medida que tengamos conocedores de los temas, expertos en las materias, que podamos recabar mucha más información y conocer a fondo todo esto. Inclusive en este momento estamos como en la búsqueda, me voy a aventurar a decir uno de los que estamos buscando, estamos en la búsqueda de personas o de fundaciones más bien para hablar del aborto. Quienes están a favor y quienes están en contra del aborto, pero no es porque queramos sentarlos ahí y de repente que uno trate de imponer su idea sobre el otro, ¿no? Sino es conocer por qué una fundación y algún experto nos va a decir es que estamos en contra del aborto porque hay que cuidar la vida, X, Y, Z, lo que nos quieran decir, y luego quienes estén a favor del aborto que nos den su punto de vista, y nos parece muy interesante. Ha sido un poquito complicado, hay que decirlo, a veces como que se cohiben un poco en decir no, yo no quiero salir y demás. Pero esa es la idea, justamente tener esa oportunidad, tener que aquí el espacio público, para hablemos tenerlo entre todos. Muy bien, Germán, finalmente esa invitación que tenemos a todos, pues hoy es el gran estreno de este programa de opinión. Queremos que sea la oportunidad para que los invites, para que también te escriban a tu correo electrónico como director y a Juan Pablo también, y que sea algo entre todos que podamos tejer,
que podamos decir, nosotros también proponemos. Así que ahí tienen las cámaras de Mi Parque Tu Casa. Bueno, gracias, Manuela. Vamos a dar primero el correo electrónico, que también está disponible para las personas que se quieran comunicar con nosotros para que nos propongan temas y también que nos den su opinión, claro, desde esta noche, de qué les parece el programa. Germán.mendoza@telemedellin.tv, Germán.mendoza@telemedellin.tv, y los invitamos para que hoy, que es el lanzamiento de un programa de opinión, estén allí pendientes a las 8:30, porque el tema de hoy va a ser ese de la cadena perpetua para violadores, que estaba ya aprobado, que el presidente lo había sancionado, pero que la Corte lo tumbó. Eso generó, por supuesto, muchas reacciones en quienes querían que eso siguiera adelante. Recordemos aquella congresista que falleció esperando eso, que fue Gilma Jiménez, que no logró que se materializara. Su hija tomó las banderas y después de todo lo que se luchó, pues la Corte tumba, porque tiene unas consideraciones. También está desde el punto de vista legal, ¿qué significa eso? ¿Por qué la Corte tomó esa decisión? Esta noche, muy pendientes, 8:30 de la noche por Telemedellín, aquí te ves. Muy bien, Germán, Juan Pablo, muchísimas gracias. Y los estaremos entonces viendo para conocer más allá lo que son estos temas que a todos nos interesan. Claro, ¿puedo, puedo decir una cosita antes de irnos? Claro. Claro que sí. Mañana también tenemos programa. Sí. 8:30 de la noche, y de una vez les puedo decir el tema, es el de la legalización de las drogas. En ese tema se está avanzando un poco en Colombia. Al principio era prohibido lo de la cannabis, por ejemplo, ya se está avanzando y hay mucha gente que piensa que es momento de hablar de legalización. Otras personas, por supuesto, opinan distinto. Mañana será entonces el tema también a las 8:30. Muy bien, un programa de opinión, miércoles y jueves 8:30 de la noche, la invitación que les hacemos, por supuesto, también acompañar a nuestros compañeros y que todos podamos opinar libremente y con mucho respeto. Chicos, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero esta pequeña pausa va a tener una muy buena recomendación. Ya se van a dar cuenta por qué. Deja la cédula. Es una excelente respuesta cuando hablamos de la edad. La edad es una actitud y queremos ver esa actitud en nuestros pacientes, que siempre se sientan vitales y saludables. Muy buenas tardes. Como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes, con información vital para el cuidado de la salud oral. Pacientes. Hay unas falsas creencias cuando hablamos de temas de rehabilitación, en especial cuando se tratan de prótesis dentales removibles. Muchos pacientes refieren el tratamiento de rehabilitación de prótesis con la edad, y eso es una falsa creencia. Pacientes, las prótesis se realizan en pacientes que no tengan piezas dentales o que las hayan perdido por diferentes causas, por enfermedad periodontal, por alguna caída, por enfermedades de base no tratadas, y nada tiene que ver con la edad del paciente. Un adulto mayor puede estar tomando entre 4 y 6 pastillas para atender las condiciones de la edad, como hipertensión o diabetes, y esto es indispensable que lo conozca el odontólogo que lo trata, saber cómo están comiendo, qué medicamentos toman y si hay alguna condición especial para tener en cuenta. En nuestras clínicas el bienestar es integral, porque de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida. Lo primero es que un adulto mayor debe tener control odontológico entre 2 y 3 veces al año, más aún después de este confinamiento. El momento de ver al odontólogo es ahora. No hay que esperar el turno de meses de los sistemas de salud cuando tienen esta posibilidad al alcance. Lo segundo es tratar de forma integral al paciente, conociendo todo su cuadro de salud, para que el tratamiento sea el más adecuado y le permita no solamente el poder comer bien, masticar bien, que es fundamental para las personas mayores, sino que esté adecuado a su forma de vida. De nada sirven los medicamentos que se toman si no están procesando bien la comida y les cae pesada, y lo más triste, no las pueden disfrutar. Muy importante, si el paciente tiene un acompañante, la salud comienza por ese acompañante. La persona que cuida es indispensable que esté en buenas condiciones de salud oral y bienestar para atender al adulto mayor. Nosotros le damos la oportunidad también para evaluar la salud oral de quien cuida, ya sean hijos o familiares cercanos. Lo importante es estar en manos expertas en atención a personas mayores y su entorno familiar. Nosotros somos sus odontólogos de cabecera y de familia. Pacientes, miren cómo cambia y mejora la vida con la atención odontológica especializada. Sientan cómo los miedos, las penas, las prevenciones y las depresiones quedan atrás con las prótesis adecuadas y un tratamiento adecuado. Cambia la vida, cambia la sonrisa, cambia la alimentación y se le ponen más vida a los años. Pacientes, no más excusas. ¿Cuál es su pretexto? ¿Que le va a doler? La odontología cambió. Hoy hablamos de una odontología conservadora, una odontología cercana. ¿Que le da pena?
Pues le cuento que tenemos más de 30.000 tratamientos realizados con pacientes satisfechos. ¿Qué se va a ver diferente? ¿Ya vio las imágenes? Claro que se va a ver diferente, no solamente se va a ver diferente, se va a sentir diferente. ¿Que el tratamiento es costoso? Pacientes, no supongan, llámenos, les garantizo que tenemos tratamientos a su alcance. Incluso tenemos bonos para que usted acceda a los tratamientos. Pacientes, si el tema es la distancia, Odontos cuenta con 6 sedes ubicadas estratégicamente en toda el área metropolitana. Estamos en Laureles, en el centro, en Envigado, en Río Negro, en Sabaneta, en Bello. Siempre hay una sede cerca a usted. Entonces, no más excusas. Dese la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Le garantizo que va a cambiar. Y que no le pase lo que me dicen los pacientes cuando me lo encuentro por los pasillos. Es que yo llevaba tanto tiempo viéndola hasta que tomé la decisión. El momento es ahora. Llámenos, 444-0062. Recuerden que la salud oral no se promociona. Sin embargo, tenemos oportunidades muy especiales para ustedes. Por ejemplo, si usted es un paciente que necesita las 2 prótesis dentales, paga una prótesis y recibe las 2. Si usted es un paciente que necesita prótesis parcial, tiene un 25% de descuento. ¿Recuerda que le mencioné los bonos? Pues bien, nos autorizaron un bono de 100.000 pesos para los tratamientos de rehabilitación, llamando en este momento, 444-0062. Dígale sí a una salud oral adecuada. Y recuerden, en Odontos somos profesionales de la salud oral, pero más que eso, somos personas trabajando para personas. Hablemos con confianza. Llámenos, 444-0062. Odontos, sobre todo humano. Economía y calidad, Odontos. Odontos, sobre todo humano. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, y avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y qué rico poder hablar de Hecho en Medellín, apoyo compra local. Recuerden que si usted es un emprendedor que quiere estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, es muy sencillo. Nos puede escribir miparquetucasa@telemedellin.tv. Mi emprendimiento es, ¿cuál es el nombre, los datos, de qué se trata su emprendimiento, sus redes sociales? Y aquí van a poder estar porque abrimos las puertas de Telemedellín y Mi Parque, Tu Casa para apoyar a los emprendedores de nuestra ciudad, de nuestra Colombia. Y por eso saludo hasta ahora a Manuela Gómez. ¿Cómo estás, tocaya? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Manu, muchísimas ¿Contenta? Gracias. Mucho. Feliz. Mucho de estar acá y poderles compartir nuestro producto. Antes de que empecemos a cocinar, ¿por qué emprender? Es una pregunta demasiado profunda porque la verdad no es fácil. Sí. Pero es, yo siempre lo asemejo como a tener un hijo. Sí. Uno no duerme, yo creo que piden plata todo el tiempo y uno es demasiado feliz. Uno es feliz todo el día con su emprendimiento, celebra cada triunfo, celebra también cada batalla. Entonces siempre invito a emprender, emprender. Siempre es la solución. Muy bien, vamos a hablar de tu emprendimiento, de qué se trata, cómo se llama, de qué es, qué podemos hacer con él, porque a Manuela le gusta tanto, todo. Bueno, Mr. Mole es un emprendimiento. ¿Sí? Con productos a base de aguacate. Hoy manejamos guacamole 100% natural. ¿Sí? Está elaborado con aguacate Hass únicamente. Y no tiene conservantes artificiales, que es lo más bueno de todo. Sin embargo, se nos conserva refrigerado por 25 días. Esto. 25 días. Dura una sentada, pero se conserva 25 días. Yo te iba a decir eso, pues 25 días en mi casa, esto no dura, pues ni un brinco, te digo. Muy bien, entonces, Mr. Mole llega a las casas, ¿a qué? ¿A qué dar ese sabor? Porque ahorita lo hablaba con Juan Pablo y es que aguacate delicioso, pero hacer un buen guacamole tiene su truco. Tiene su truco y sobre todo que tenemos la imagen de que el guacamole empacado no sabe a guacamole, no sabe a aguacate, no tiene ese saborcito o pierde las propiedades naturales del sabor como tal del guacamole. Y con Mr. Mole buscamos que cuando las personas abran eso, se les dibuje una sonrisa y que digan, esto sí es aguacate, esto sabe a guacamole. Me encanta. Línea telefónica 604-268-6030. Si usted tiene alguna inquietud, quiere llamar a felicitar, si es amante del aguacate, pues es el momento de comunicarse. Vamos a preparar, vamos a cocinar. Yo digo vamos porque es que yo hago parte del disfrutar de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy o qué vas a hacer el día de hoy? Bueno, pues queremos mostrarles que así sea guacamole con nachos, hay unas formas especiales también de prepararlo. Y vamos a preparar también un parfait de guacamole, que este sí es totalmente ajeno como al guacamole con nachos que siempre tenemos. Y
es una opción deliciosa para poner en la mesa, compartir con amigos y demás. Listo, ¿con qué quieres empezar? Podemos empezar con el parfait. Con el parfait, listo, perfecto. Para ese, ¿qué necesitas? Necesitamos sour cream. Sour cream, por acá, sour cream. Necesitamos garbanzos tostados. Crema agria. Uy, estos garbanzos tostados son la locura, me encanta. Sí, también necesitamos maíz tostado. Maíz tostado por acá. Ay, y ajonjolí o semillas de sésamo. Perfecto, ajonjolí por acá, a ver, no las voy a... Ahí, ajonjolí en este lado y semillas de sésamo en este otro lado. ¿Listo? Y el guacamole, que es la estrella de la preparación. Empecemos. Listo, entonces... Usamos una copita, la copita que tengan, no hay problema pues como con eso, donde la vean súper bonita y sea fácil de preparar. Listo. Entonces vamos a empezar con una capa de sour cream. Qué rico. Este sour cream también lo pueden reemplazar por yogur griego. Y me queda delicioso. Vea, yo le voy a dar también un tipcito ahí. Al yogur griego lo compran natural, sin ningún sabor. Le ponen un poquito de limón, pimienta y sal. Ah, no. La delicia. Esa listo. La tenemos que hacer. Sí, porque eso reemplaza un poquito, reemplaza por completo el sour cream, que se hace diferente. Ah, esa combinación está muy interesante, te digo. Y lo que, sabe. Lo que hacemos es que los ponemos separados y hacemos las combinaciones con el nacho o con ese acompañante. Esta es una forma diferente de disfrutar y de presentarlo pues como en una mesa para nuestros invitados. Sí. Y es una forma de vamos a pulirlo por acá para que nos quede súper bonito. Vamos a poner una capita de garbanzos tostados y esto, la idea es que esto se lo puedas entregar a una persona. Sí. Y pueda disfrutarlo pues como solito. Perfecto. Cuchareable. Y de ahí ya seguimos con las semillas. Estas para el final. Ok. Ah, y vamos a mezclarlo con un poquito de maíz. Listo. Tostado, que es un poquito más saladito. Nos va a dar cuando uno ya mezcle todo eso. Ay, qué delicia. Terminamos con... Con una capita del mismo guacamole. Y por acá, las semillitas. Ese toquecito. ¿Quieres de ese también? Esas también para que le... ¿Y voilà? Y listo, ¿cuánto nos demoramos en esto? No, nada, y queda perfecto. A ver, yo muestro por acá mientras que tú vas teniendo lo otro para preparar. Vean qué delicioso. Se imagina que tenga que invitar a su suegra, a su suegro, a esos amigos y no sepa qué preparar. Sencillo. Además que ese garbanzo tostado, bueno, bonito y barato, como nos gusta. Y saludable. Así que esa es una opción. Y saludable porque tiene mucha proteína. ¿Cuál es la segunda opción? Nos vamos listo. Con esta. Esta. Sí. Igual, perdón. Tiene esta misma combinación. Sí. A esta ya, pues, por gusto, se le puede añadir también, no sé, frijol refrito. Una camita de frijol refrito. Súper. Y ponemos por acá. El ingrediente... Este es protagonista. El ingrediente estrella. Listo, si quieres sigues cocinando allí con la... Ahí como lo tienes. Sí. Se ve súper rico. Además porque les digo que esa combinación, y ya saben, reemplazarlo con el yogur griego. Perfecto. Y vamos a pulir por acá. Sí. Nos quede bien limpiecito, lindo. Bien lindo. Organizadito. Sí, ya. Todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. ¿Este aguacate de dónde lo traemos? Porque sabemos que es un emprendimiento que es de Medellín, pero también hay que hablar de que esto, pues a todos nos importa de dónde vienen nuestros ingredientes, cómo seguimos apoyando también a esas familias. ¿Ya lo tenemos listo? Listo. Ahí lo vamos a poner allá, que yo sé que tú hiciste esa decoración, así para que no la perdamos. Y queda guacamole con nachos, pero diferente. Perfecto. Ahí los tenemos.
Bueno, nosotros trabajamos con aguacate tipo marceño, que es un aguacate que para los productores termina siendo un desperdicio, pero porque por fuera no es bonito, pero por dentro está perfecto. Y esto los supermercados y las grandes superficies no lo comercializan precisamente por eso. Entonces nosotros aportamos como de ese desperdicio buscando generar ese valor agregado para los productores. El aguacate, nuestra materia prima es de Jericó y parte de Sonsón. ¿Sabes qué? Tenemos una llamada desde Salgar, Antioquia. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Feliz de escucharte. ¿Cuál es tu nombre completo? Lady Rincón. Lady, bienvenida a Mi Parque, tu casa. Qué rico que estás conectada con nosotros. Cuéntanos, ¿tienes alguna inquietud, alguna felicitación? ¿Qué nos quieres decir? Muchas gracias. No, felicitar a Manuela por el gran emprendimiento. De verdad que sus productos son súper destacados. Y no, siempre conectada con el programa. Qué rico poderte escuchar. ¿Cuándo vas a venir acá a Medellín? Pues para que estemos acá juntas y presentemos el programa con Juanpa. Por allá, estoy en este momento haciendo teletrabajo desde por acá, pero trabajo en él. Perfecto, te recibimos con los brazos abiertos, así que te esperamos. Ojo, pues no nos vas a dejar acá con los crespos hechos para que estés compartiendo con Mi Parque tu casa. Vio, por robarme los garbanzos, me estoy quedando atorada. Lady, un abrazo gigante, que estés muy bien. Manuela, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos apoyarte como emprendedora y toda esa familia y todo lo que está detrás de ese emprendimiento tan bonito y bien creado y con esas opciones que ustedes están dando? Porque no creas, yo los estuve mirando en Instagram y tienen muchas opciones con muchos acompañantes también. Sí. Entonces, adelante, ¿dónde los pueden seguir? ¿Cuál es la línea telefónica? Pueden seguirnos en @MrMoleGuacamole. Sí, acá está cámara para que te vean. Listo, @MrMoleGuacamole. Pueden hacer sus pedidos también al número 305-421-3498. Tenemos cobertura en toda el área metropolitana y puedes encontrar en Mr. Mole la opción perfecta para todos, para unos snacks, para unas loncheras de los niños, que tenemos mini pasteles de pollo, mini papitas rellenas, nachos, platanitos, de todo. De todo. Manuela, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, muchas tu casa. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por emprender, por creer que se puede, por tener un ingrediente que a tanto nos identifica y es el aguacate, y tener un guacamole que dura 25 días en la nevera, pero en una sentada se va así. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Un abrazo gigante. Vamos a hacer otra pequeña pausa en Mi Parque, tu casa. Y por supuesto, regresamos con más porque tenemos que hablar de las mascotas, cómo rescatar a estos peludos que a mí me parte el corazón. Y por eso Juan Pablo será el indicado de hacer esta entrevista. Ya volvemos con más. Estás viendo Mi Parque, tu casa. Esto es Mi Parque, tu casa. Y si decimos que somos un parque, en el parque encontramos muchos animales, pero en las calles también encontramos muchos animalitos que merecen ser cuidados y rescatados. Y me voy a atrever a decir una frase que encontré en el Instagram de nuestro invitado y es: el mundo no cambiará si rescatamos un animal, pero el mundo sí le cambiará a la vida de ese animal. Más o menos así decía la frase de Gerson González, a quien hoy saludamos aquí en Mi Parque, tu casa. Gerson, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación para poder mostrar lo que podemos hacer por estos peludos. Sí, pero Gerson no viene solo, nos acompaña también entonces Luna y Ronaldo. Así es, ajá. Dos rescataditos de las calles que están buscando un hogar. Luna no, él sí la está buscando. Luna no, Ronaldo sí. Bueno, sí, conta, antes de hablar del tema, Gerson, de cómo hacer para rescatar a un animal, porque son muchas las personas que los vemos ahí en la calle abandonados y tenemos el instinto, las ganas, pero nos detenemos, o quizás sí lo hacemos, pero no de la forma adecuada, pues presentemos entonces a nuestros dos peludos. ¿Qué podremos decir entonces de Ronaldo? Claro que sí, Ronaldo es un gatito de aproximadamente unos 6 mesecitos. Él es inválido de sus patitas traseras
ya las mueve un poquito, cuando la encontramos no las movía. Él fue rescatado de la ciudad de Santa Marta, una ciudad donde hay muchísimos animales como en todo el país, pero allá hay más todavía. Estaba en las calles y no, se estaba arrastrando literal en las calles de Santa Marta solito. Entonces él llegó, lo trajimos desde allá hasta acá, hasta la ciudad de Medellín, está en fisioterapia y ahorita ya mueve sus patitas. Ahí va poquito a poco. Poquito a poquito, la idea es que vuelva a caminar y que pueda encontrar un hogar. Y Luna la rescatamos hace más de un año en la ciudad de Cartagena, durante la tragedia que hubo por el huracán Iota. Estaba ya literal pues en medio de la inundación y pues decidimos también ayudarla, la trajimos a la ciudad de Medellín, pero ella se convirtió como en nuestra mascota, en la mascota de la fundación, y decidimos no entregarla en adopción porque es muy noble, está suelta todo el tiempo, no muerde a nadie, no muerde a otro animalito, no muerde a los niños, es muy muy tranquila, entonces por eso decidimos dejarla con nosotros. Así como ellos dos, hay cientos de historias para contar de muchos animales de acá, de la ciudad de Medellín, de los municipios de Antioquia y de todo el país. Muy bien, Gerson, ¿y qué hace uno entonces si tiene ese deseo, ese anhelo de velar por uno de esos animalitos que están afuera, que no siempre, en la mayoría de los casos son en las peores condiciones? ¿Cómo hace uno? ¿Qué debe tener en cuenta uno a la hora de uno decidir y rescatar uno de estos pequeños? Bueno, a la hora de rescatar es importante porque todos podemos ser rescatistas, pero todos tenemos que ser muy responsables a la hora de rescatar. No es ir por la calle e ir cogiendo animales, porque muchos animales, por más que todos los gatos, ya están acostumbrados a la calle y ya pueden sobrevivir en la calle. Son animalitos que son ferales, o sea, que son salvajes y que nunca se han domesticado, y muchas veces vamos y capturamos esos animalitos y resulta que ellos ya tienen su hábitat. Y lo que hacemos nosotros es generarles un estrés y los vamos a enfermar. Entonces tenemos que ser muy, muy responsables y poder identificar qué animales es que vamos a rescatar. Obviamente un animal que está en malas condiciones, que está fracturado, que está con heridas en la piel, que tiene pues como necesita ayuda urgente, ese animalito hay que rescatarlo. Tenemos que ser muy responsables, rescatar no es ir y recoger animales y acumularlos y acumularlos, sino que si vamos a hacer un rescate, hacerlo con mucha responsabilidad y hacerlo bien. O sea, si vamos a cogerlo, tenemos que tener la capacidad de pronto de llevarlo al menos al veterinario, llevarlo al menos a una fundación, y si no podemos rescatarlo, al menos llamar a las líneas de atención que, por ejemplo, aquí en Antioquia, aquí en Medellín, son muy, muy eficaces, y uno puede llamar y ellos atienden al llamado, al 123 llamas, y allá van directamente, lo recogen y lo ayudan si nosotros no podemos, pero al menos hacer algo, o al menos montarlo ahorita que las redes sociales sirven tanto, o al menos hacer una publicación, hey, este animal está en tal lugar, pueden ayudarlo, yo no puedo, y hay otra persona que de pronto sí puede hacerlo y puede ir a buscarlo. Entonces ser muy responsables con eso, y pues al menos solamente con una foto que monten en sus redes sociales ayuda al animal, si no podemos llevarlo para la casa. Si lo llevamos a la casa, pues entonces ya tenemos que llevarlo al veterinario para que lo valoren, y no dejar de pronto esta responsabilidad, si ya lo cogimos, no ir a dejar esta responsabilidad a otra persona, sino nosotros estar responsables de todo el proceso de ese animal. O sea, quien se encarga, que sea de principio a fin, sea que ya pueda ir luego el animal en adopción, pero hacer como ese seguimiento y tener esa responsabilidad de esa vida, pues porque muchas veces, ay, bueno, vamos a rescatarlo, pero no, esto como que está muy difícil y vuelvo otra vez para afuera. Exacto. Chao, chao, pescado, chao, te vi porque no fuimos capaces. Créame, Juan, que pasan muchas situaciones con eso, es que hay personas, pues yo sé que lo hacen pues de la mejor manera. Yo que soy fundación, que tengo centro veterinario y aparte soy médico veterinario, me pasa mucho esta situación, que las personas ven en la calle un animal, entonces llegan, lo voy a rescatar, resulta que lo rescaten y van y lo tiran allá a cualquier lugar. Pues obviamente yo no lo voy a dejar, o alguna otra fundación no lo va a dejar en la calle, pero entonces también están siendo irresponsables porque están entregándole la responsabilidad a otra persona. En el momento que uno decide agarrar un animalito de la calle, ya toma una responsabilidad y ese animal ya te pertenece, o sea, ya es tuyo, y ya si decidiste cogerlo, ya haz algo por él. O sea, no tienes pues que de pronto también invertirle todos los millones en los tratamientos, pero sí al menos lo que dices tú, hacer un seguimiento, preguntar cómo está, llevarle comida. Si no tengo dinero para llevar, pues como pagar tratamientos, pues en la casa llevar, no sé, sábanas, cobijas, algo para que pueda él estar bien. Pero muchas personas quieren ser rescatistas y lo que hacen es rescatar, pero
dejar la responsabilidad a la fundación o al veterinario o a la veterinaria, porque muchas personas los dejan por ahí. O lo rescatan, lo tienen, el perrito está ladrando mucho o el gatico está molestando y otra vez le abren la puerta y se vuela. Entonces mejor no lo cojan, mejor déjenlo allá y repórtenlo para que otra persona lo coja. Entonces, muy responsables con ese tema, porque ellos son seres sintientes, ellos les duele, ellos pasan hambre, pasan frío, pasan necesidades en las calles. Y pues a veces los recogemos a maltratarlos mal, entonces mejor a veces que esté en la calle, le llevamos comida, a que lo llevemos a un lugar donde se maltrate más. Entonces, es como y acciones entonces tan importantes como desde tomar simplemente la foto, avisar, mostrar qué está pasando, hasta ya pasar por una red ya de personas que se puedan unir y atender la vida de estos animales. Gerson, listo. Hablamos del rescate, pero también viene una parte y es la de la adopción, esa responsabilidad, porque quien adopta también está rescatando, también está dándole una nueva vida y un nuevo mundo al animalito. Pero ¿cuál es esa responsabilidad que se debe tener frente a la adopción? ¿Qué debemos tener en cuenta? Porque a veces queremos adoptar, pero creemos que es este ya y después vuelve el animal otra vez a su centro porque no fuimos capaces con él. Exactamente, eso es lo que nosotros, por ejemplo, pues como fundación siempre le decimos a la persona que va a adoptar, está segura, todos los miembros de la familia están de acuerdo, porque no es que solamente yo quiera rescatar y resulta que está mi mamá, está mi abuela, está mi tía, está mi hermanito y toda la familia no está de acuerdo. Entonces llevamos el animalito y entonces la abuelita no lo quiere, el papá no lo quiere, mi hermanita no lo quiere. Entonces después de llevarlo vuelve a salir otra vez a la fundación o a la calle, porque no hay un acuerdo común en la familia. Entonces es importantísimo que todos los miembros de la familia estén de acuerdo. Otra cosa, también tienen que clasificar muy bien cómo son la familia, o sea, cómo es la familia, si la familia es una familia que es deportista, o si es una familia de abuelitos que es muy sedentaria, o si es una familia donde hay niños, porque así mismo van a escoger el animal. Por ejemplo, Luna no hace nada, Luna es una perrita que todo el tiempo vive acostada durmiendo. Entonces sería excelente para una familia donde hayan, no sé, personas de avanzada edad, porque no van a tener que salir a hacer deporte con ella. Entonces, si rescatan, si de pronto en la familia hay señores de avanzada edad o señoras y adoptan un bebé, un cachorrito, entonces el bebé los va a volver locos. Porque claro, hay que tener en cuenta, porque es como los niños, va a hacer cosas de bebé. Exactamente, entonces muchas veces los devuelven por eso. Todas las personas quieren adoptar bebés, pero no saben la responsabilidad que es adoptar un bebé, porque un gato cachorro o un perro cachorro, todo lo quieren destruir, quieren salir, quieren saltar, quieren jugar, quieren se enferman morder. Más, exactamente, quieren morder, se enferman más, hay que ponerle vacunas, hay que esterilizarlo, hay que desparasitarlo, y es un proceso largo. Yo siempre les digo, adopten un adulto ya está esterilizado, ya está vacunado, ya tiene definida su personalidad, en animales también se dice personalidad, ya está definida su personalidad, ya sabemos si es hiperactivo, ya sabemos si es dócil, ya sabemos si es agresivo, ya sabemos si convive con niños o convive con ancianos o si convive con otros animales. Entonces es muy importante identificar eso a la hora de adoptar, no es solamente ir, ah, yo quiero adoptar. Y también tenemos que revisar muy bien nuestro bolsillo, porque muchas veces adoptar, ellos necesitan alimentarse, necesitan vacunas, necesitan ir al médico veterinario, y muchas veces adoptamos y no pensamos en eso, sino que solamente es darle besitos y ponerles agua y comida y ya. No, eso no se trata. Cuando uno decide adoptar un animal, es una responsabilidad grande, es como un miembro más, un integrante más de esa familia donde va a estar, y merece atención, requiere médico, requiere alimentación, requiere vacunas. Entonces todo eso piénsenlo antes de adoptar. Obviamente adopten, pero con responsabilidad. Responsabilidad. Es importante. Gerson, ¿cómo nace entonces mi fiel amigo? Bueno, tu fiel amigo nace, pues desde que yo estaba estudiando medicina veterinaria, siempre tuve una inclinación por ayudarlos a ellos, y mi sueño siempre fue ser médico veterinario para tener una fundación. Ya tengo la fundación, ya soy médico veterinario. Entonces, desde que me gradué y pude montar como mi propia empresa, mi propio centro veterinario, empecé, eso fue hace 8 años que me pude graduar, y empecé a rescatar 1, 2, 3, y ahora ya rescato 100, 200, 300. Y ahí sigue entonces, la cuenta. Pero lo hago porque es como
como una satisfacción personal, o sea, lo hago porque me nace, lo hago porque ellos me duelen, porque ellos necesitan de nuestra atención, porque ellos sufren mucho, ellos no pueden hablar. La idea es que nosotros seamos la voz de ellos, no solo de perros y gatos, también hay burritos, también hay caballos, también hay otros cientos de animales que sufren, pero ellos sufren muchísimo más, sufren demasiado nuestra indiferencia, porque nosotros somos muy responsables, no esterilizamos los animales y luego tenemos en la casa una camada de 5 o 7 animales y lo que hacemos es regalarle literal a cualquier persona o simplemente abrirles la puerta o botarlos o tirarlos al río o tirarlos a una quebrada o dejarlos en una caja al lado en una fundación o dejarlos en la puerta de la casa del vecino, y es por nuestra irresponsabilidad. Entonces yo siempre les hago el llamado a todos, o sea, no es que todos tenemos que ser animalistas, no es que todos tenemos que tener un animal en la casa, simplemente tenemos que empezar a respetar y a saber que ellos conviven en este planeta con nosotros, y este planeta no es de nosotros, este planeta es de todos. Simplemente es respetar los espacios y ser responsables. Una manera de ser muy responsable es esterilizar los animales, es esterilizando. Nosotros esterilizamos una gata y reducimos la reproducción de 100 individuos al año, solamente con esterilizar una gata, y con esterilizar una perra de más de 80 animales en el año. Entonces solamente con hacer esa obra de caridad o de nuestra mascota ir y esterilizarla, estamos ya mitigando el problema que tenemos en Antioquia y en todo el país. Entonces esa es la invitación que siempre yo hago. Muy bien, Gerson, y tenemos llamada en Mi Parque Tu Casa, alguien que se ha comunicado marcando 604-268-6030, y es Margarita. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Aquí felices y contentos de estar compartiendo este tema. Los felicito por ese programa tan maravilloso. Ay, gracias, Margarita. Qué alegría esos mensajes de felicitación que nos motivan a ser cada vez mejores y a tener mejores temas e invitados. Cuéntanos, Margarita, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, ¿algo que quieras participar? Una inquietud muy grande con una mascotica. Sí. Que hace 8 años la tiene mi hija. Sí. La han cuidado muy bien y todo, está esterilizada, pero no es para dar la adopción, sino a ver si de pronto por medio de ustedes nos pueden colaborar con ese animalito, que ellos le, pues, en la forma que han podido, le han gastado platica. Sí. Porque tiene un tumor. Tiene un tumor. Y el animalito está como deteriorando mucho y consultaron con un veterinario, pero vale mucho la cirugía, los exámenes que le tienen que practicar y no, ellos no están en condiciones de hacerle pues lo que se necesita. Si ustedes nos pueden colaborar de pronto, o alguien que pueda de los que están viendo el programa. Tenemos mucho pesar del animalito, tiene 8 años. ¿Y qué pues animalito todo es? Todo la hemos querido mucho y se ha cuidado muy bien y todo. Señor Margarita, ¿qué animalito es? Una perra. Una perrita, muy bien. Sí. 8 años, y de encontrar entonces solución, o sea, la idea es que ustedes quieren seguir con el animalito. Ay, lógico que sí, claro. Bueno, Margarita, vamos a ver entonces qué podemos hacer. ¿Cómo se llama el animalito? Niña, se llama Niña. Niña, muy bien. Vamos a ver qué se puede hacer entonces por el caso de Niña. Ay, sí, háganme ese favor tan grande. Ya dejé mi número de teléfono. Muy bien. Y si de pronto necesitan el de mi hija. Venga, Margarita. También se porque puede. Uno nunca se imagina el alma caritativa que puede estar por ahí, sí. La persona que de pronto tiene los medios, la forma en que pueda brindar esta ayuda, y como ustedes no tienen la forma de no, atender no. Esto. Si quieres y puedes, danos un número al aire para que de pronto la persona que pueda ayudarles entonces se motive. Sí, porque mira, a ellos ya se les salió de la mano, porque el veterinario que la valoró y les cobra 500 por ese y no, bendito señor, no, ellos no pueden. Bueno, entonces, ¿hay algún número o correo o algo donde las personas que pronto se animen a ayudar a Niña y ayudarnos a ustedes? Sí tiene correo, pero en este momento no está en la casa, está en una reunión, ¿cómo hiciéramos? Bueno, o me da el número de teléfono. Ah, el número de ella, sí. ¿Hay algún número? ¿Se puede dar al aire, sí? Sí, esa es la invitación, desde que ustedes consideren que lo quieren dar, lo podemos dar al aire.
Ah, sí, porque es para una causa, una noble causa. Cuénteme, pues, ¿cuál es? Aquí lo estoy buscando en mi celular. Ya. Lo tranquila, encuentro. Margarita, tranquila. Mientras Margarita lo encuentra, Gerson, ¿qué podríamos hacer por el caso de niña? De pronto, ¿qué mensaje le podemos dar a Margarita? Bueno, mira, o cómo podríamos levantar una red como para que ella pudiera tener... Con esos casos muy puntuales, diariamente nosotros recibimos llamadas todo el tiempo y nosotros en la fundación podemos, si quiere pues que se comunique, bueno, ahorita después, podemos ayudar. Ahí está dando el número. Podemos ayudar, nosotros hacemos descuentos especiales cuando la familia sí verdaderamente quiere a su mascota y quiere ayudarla. No todo regalado porque también nos cuesta. Sí, Margarita, ya vamos a retomarte. Pero sí le hacemos unos descuentos y tratamos de darles facilidades de pago para que puedan hacer el proceso, la cirugía, lo que tengan que hacer con el peludo y para que no lo dejen literal morir, porque si tiene un tumor posiblemente sea un cáncer y pues puede que si no hacen algo pues se vaya a morir la perrita. Muy bien, Margarita, ahora sí, entonces. Ay, mientras habló se me perdió. Ya lo estoy buscando otra vez rapidito. Tranquila, Margarita. Entonces ya sabes. Listo, hágale que ya lo estoy encontrando. Ya lo está encontrando. Y enseguida usted también va a buscar las redes sociales de la fundación, tu fiel amigo, y también te pones en contacto con ellos. Mejor dicho, el secreto es... Toquemos todas las puertas para que la gente entonces... Hágale, Margarita, suelte. 321-647. 03-93-94. Ahí está entonces el número telefónico para que pues, todos nos unamos por una bonita causa y es ayudar a Niña para que ella pueda seguir con ustedes. Margarita, esperamos que este programa, que este medio, que este canal sirva para esta buena causa y esperamos que ustedes también nos cuenten cómo les va. ¿Listo? Bueno. Les quedo muy agradecida en lo que nos puedan colaborar, por favor. Muy bien, Margarita. Y muy atenta al programa para que enseguida Gerson nos comparta las redes sociales, también las líneas de la fundación, para que entonces ustedes también busquen esa mano amiga y miren cómo pueden hacer alianza para que sigan entonces con Niña. Hasta una próxima, Margarita. Que esté muy bien. Muy bien, Gerson, compartamos las redes sociales porque pues, son muchas las personas que desean... rescatar, son muchas personas que también desean adoptar y son muchos los amantes de estos animales. Pequeños que necesitan un nuevo mundo, una nueva vida. Entonces, ¿cómo los contactan? ¿Cómo se ponen contigo? Claro que sí, en Instagram nos pueden encontrar como @tufielamigovet y en Facebook como Veterinaria Tu Fiel Amigo. Ahí encuentran pues como toda la información, los animalitos que tenemos para dar en adopción, ya. todo lo tenemos ahí. Y llega una amante de los animales. Muy atenta a todo lo que hablaron, pero sigue con las redes sociales y con el número. El 310-388-9195, se pueden comunicar, pueden dejarle el mensajito ahí si quieren adoptar, también si quieren servicios veterinarios. Cada vez que ustedes adquieren un servicio veterinario con nosotros, están aportando el 30% de ese servicio veterinario ayudar a uno de estos peludos. En este momento hay más de 180 gatitos y perritos bajo nuestro cargo. Entonces, cada vez que adquieren un servicio, también están ayudando a estos peludos. Si tengo cuido en la casa, si tengo cobijas, si tengo un guacal, si tengo de pronto medicamentos porque mi mascota falleció o porque la adoptaron en otro lado, ¿puedo también donar ese tipo de cosas? Todas esas cositas, todo lo que a ustedes les sobre de sus peludos, a nosotros nos hace falta. Cobijas que ya no usen, toallas, camas que quieran botar y que estén en buen estado para ellos, a nosotros nos sirven. Cocas, comederitos, ¿dónde todas llamamos? Esas cositas. Al 310-388-9195. Si lo sigo en Instagram, ¿cuál es? @tufielamigovet y Veterinaria Tu Fiel Amigo en Facebook. Como se está reactivando la economía de la ciudad y veo ya mucha gente rumbeando el fin de semana, ¿qué tal si la plática que usted dispuso el fin de semana deja ahorrado 10 mil pesitos, 20 mil, 50 mil y los comparte este fin de semana y hace esa labor? ¿Qué tal si pensamos en este fin de semana, solo por este fin de semana y después de pronto el próximo los invito a lo mismo, a que pensemos en ellos, a estos peludos, a estos amiguitos que tanto necesitamos? A mí me parte el corazón, así que tú ya sabes cuál es la seña de aquí te ves, ¿cierto? Por Telemedellín, aquí te ves.
¿Cierto? Sí. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Para que lo hagamos por los animales, Juanpa. Así es. Gracias por regresar, mi amor. Claro que sí. A Luna, a Ronaldo Puchito. También por acompañarnos. Gerson, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos así mañana. Es. Muy puntuales a las 10 de la mañana. ¿Por dónde? Por Telemedellín. Aquí te ves. Chao. Listo.